miedo es que yo sea sacerdote religioso, dice el joven, y que después me dé cuenta de que no era el camino que Dios colocó dentro de mi corazón. Es decir, que me vaya a equivocar en la elección, a eso me refiero. Yo los miedos que he logrado percibir en la mayoría, digámosle, una es al fracaso, o sea, la incertidumbre, que si eso es lo de ellos. Por ejemplo, para los que entran pequeños y no han tenido una experiencia de trabajo, no han tenido novia, no han tenido algunos elementos que, bueno, los ordinarios en nuestra sociedad, el miedo es, bueno, yo no probé eso, ¿qué tal si era por allí? Normal es que de vez en cuando uno diga, esto es lo mío, pero ya uno más o menos tiene el camino marcado por donde va. Siempre van a haber cuestionantes, pero es parte del proceso, hay momentos fuertes, digamos. Cuando uno se cuestiona más, cuando uno tiene que tomar decisiones. Un poco hay una frase de San Pablo, si no me equivoco, Corintios, que a mí me llena mucho y me ha sostenido mucho, que dice que el que te escogió te capacitó. Entonces yo pienso, y estoy seguro de ello, y lo siento en mí, que si Dios me escogió y Dios puso esta inquietud en mí, es porque Él la va a llevar a buen término. Y el otro miedo es el desarraigo cultural de la familia. Dejar la familia para un tico, y me imagino que para la mayoría en otros países. Creo que la certeza de la fidelidad en esta vocación no se tiene nunca de manera plena. Es decir, no es que yo me sienta seguro. Es decir, bueno, pues toda la vida voy a estar en este camino con fidelidad. Yo lo espero, lo deseo y lucho por ello. Con esto quiero decir que no hay un momento en que la persona ya puede decir, estoy segura, ya no tengo miedos. Entiendo que en toda la vida hay miedos. La diferencia con el paso de los años es que vamos aprendiendo a manejar los miedos, y sobre todo desde la perspectiva espiritual, la experiencia de Dios creo que es la que nos va dando confianza y seguridad. No que nos quite los miedos, en el caso de mí no que me haya quitado los miedos, yo sigo teniendo algún miedo, pero en esa confianza con Dios me siento más seguro. Efectivamente, somos muchas las familias religiosas y hablamos de que hay carismas. Algo que distingue a los agustinos recoletos es la vida en comunidad. Para Agustín era muy importante la amistad y el vivir con otros, era la comunidad. Si se vive bien esa comunidad y hay buena convivencia, es muy agradable. Darse a sus otros frailes, a sus hermanos, y ayudar, ser útil a las personas que lo necesitan. Poder compartir con los hermanos. La vida en comunidad es una amistad profunda con otras personas que viven al lado de uno mismo. Es a lo que llaman el carisma, Agustino Recoleta. Algo que el Espíritu Santo, Dios, le regaló como un estilo de vida. La interioridad. La oración relacionada con la interioridad, vivir hacia adentro para tocar a Dios. Nuestra forma de ser, muy alegres, muy sencillos y muy transparentes, no nos complicamos tanto. Y luego los recoletos le pusieron el matiz de una oración más intensa y cierta austeridad de vida, que quiere decir, bueno, sí, utilizamos todo lo que nos hace falta, instrumentos materiales, pero que tomemos en cuenta que no nos apeguemos, que sean nada más esos instrumentos. Entonces, cierta austeridad en no tener demasiadas cosas. Que tenemos la comunidad, que intentamos vivirla como familia. No se puede ser agustino recoleto si no se intenta vivir en compañía de otros jóvenes o otras personas con las mismas intenciones o con las mismas aspiraciones que tú. Todo esto es lo que forma nuestro carisma agustino recoleto. Es un riesgo, la vida también es una aventura, y ¿por qué no abrir nuestro corazón a esta posibilidad, a esta corriente de río que también nos va fluyendo y nos va llevando? Es necesario intentarlo, hacerlo. Que si tienen esa inquietud, primero digan un sí. Sí por la inquietud. Después que se den la tarea de conocer el estilo de vida. Cuando Dios te toca y te hace ver las cosas claramente y de una forma más
concisa, pues no tener miedo, darse el chance, darse la oportunidad y seguir hasta donde quiera que esté. Es apostar, la verdad que es apostar por algo que Dios dice, si agarras el arado tienes que ir hacia adelante y no ir hacia atrás. Es un regalo que solamente se puede experimentar estar aquí viviendo. Y si Dios llama y lo elige a uno, creo que no podemos decir que no. Y si tienen, no sé, barreras, confíen en alguien que están buscando, ¿no? En ese Jesús. Tome el riesgo, que se arriesgue a entrar a un seminario o a una casa de formación, a probar y a experimentar de qué se trata, porque es la única manera realmente de resolver esa inquietud que está en el corazón.